Marcelo, se viene una clase de danza urbana abierta a la comunidad. Es así, a partir de mañana viernes a las 6 de la tarde, en la Plaza Belgrano, junto con el profe de danzas urbanas y de acrobacia, y junto con los alumnos que estuvieron durante todo este año participando, organizaron la batalla, el entrenamiento libre para todas aquellas personas que se quieran sumar. Vienen también muchos profes de Córdoba, ¿no? Tienen contacto, el Prolecau de baile tuvo un contacto con los profes de Córdoba, que ganaron un certamen hace poco. Bueno, vienen a enseñar lo que ellos saben, a entrenar. Es un entrenamiento libre para toda la comunidad, no hace falta bailar, no hace falta saber bailar, sino que la idea es que pasemos un lindo rato mañana. ¿Es la primera vez que se hace? Lo hicimos hace un mes, pero en la fábrica.joven, donde fue un día domingo. Este día, ahora como ya empiezan los chicos de vacaciones, decidimos hacerlo el viernes a las 6, cuando ya empieza a bajar un poco el solcito y un poco el calor. Así que esperemos que se sumen todos, también la familia también se pueda acercar, venir con el mate. La idea es pasar una linda tarde, ¿no? Una linda tarde de verano, y que los chicos también aprendan jugando el baile. ¿Los interesados tienen que inscribirse o deben acercarse directamente al lugar? El evento es totalmente libre, se tienen que acercar mañana viernes en la Plaza Belgrano. A las 6 de la tarde ya vamos a estar ahí con un poco de música, también van a estar exponiendo el baile los chicos de la fábrica que estuvieron participando. Así que es totalmente libre, es libre para sin inscripción, sino que la idea es justamente que a través de los juegos didácticos, a partir de una parte teórica también que van a dar los chicos, se aprenda un poco la historia del hip hop, un poco de estas danzas urbanas que se vienen dando, ¿no? Por otro lado, ¿se vienen talleres de verano? ¿Cuáles son? Sí, justamente estamos ahora abiertas las inscripciones, son más de 11 talleres de verano, entre los cuales tenemos acrobacia, organización de eventos, social media, desarrollo de videojuegos, depilación y perfilado de cejas. Continuamos con guitarra, batería, danzas urbanas teens, danzas urbanas kids, dividimos por edades, igual que acrobacias también. Y tenemos también el tema de canto, el tema de batería, desarrollo de videojuegos, algo que vienen pidiendo muchos jóvenes, y la idea es que se sumen, ¿no? ¿Se van a desarrollar todos en la fábrica? Todos se van a desarrollar en la fábrica. Estamos pensando también un proyecto para, a partir de una vez que comiencen los talleres de verano, que van a ser el 6 de enero, poder ir a los barrios, poder ir a los centros vecinales, llevando un poco las clases, abrir las clases, ¿no? Y llevándolo a toda la comunidad. ¿Para esto sí se tienen que inscribir? Para esto sí, ya hace una semana empezamos las inscripciones. Tienen tiempo justamente hasta el 6 de enero o hasta incluso durante el transcurso de enero y febrero se pueden ir incorporando la gente. Hemos desarrollado talleres veranos donde, si no llegan a tiempo, no llegan a inscribirse ahora, pueden anotarse a pesar de que ya van cuarta o quinta clase, ¿no? La idea es que se puedan ir sumando durante todo el verano aquellos jóvenes, aquellos que tienen ganas de formarse, aquellos jóvenes que también tienen ganas de hacer un pasatiempo en este verano donde, al no tener, estar de vacaciones, pueden hacerlo. ¿Es gratuito? Como todos los cursos de la fábrica y de la Casa de la Juventud, son todos los talleres gratuitos, libres para toda la comunidad. Así que, invitamos a que se sumen. Todos los talleres van a durar entre 2 meses, enero y febrero. Pero luego estaría bueno que se sumen porque es una base para lo que viene durante el año. ¿En qué hora se pueden inscribir? Se pueden inscribir de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, tanto en la fábrica como en la Casa de la Juventud.